Tomado, tenemos todo el ángulo de la casa de la parte alta, por aquí no pueden salir. Me copia este Muñoz, necesitamos también municiones. Las municiones van bajando, comandante, las municiones las van bajando los comandos. El personal de secuestro. 14. Hola aquí, comando, aquí Calavera, aquí también, pues ya estamos ya a mi 50% ya de munición. Necesito a los conductores de las unidades de delincuencia aquí en la bajada, mándenlos para acá. Los conductores dejaron el camión de los comandos trancado y no puede pasar el RPG. Los que están en la parte de abajo del perímetro, los que están manejando los carros de delincuencia, pasen arriba rápidamente con la llave. Ese es positivo, Muñoz, yo me encuentro aquí con el más antiguo de los comandos. Para que muevan la unidad, para que muevan las unidades, para que pueda pasar el camión con el cargamento de balas y el RPG. Dile a Pepe que se encargue de eso, que no me está allá entrada. Positivo. De 4 Pepe, bueno, me devuelvo otra vez a la entrada a buscar los conductores. Porque esa mierda es moto, es burro, lo que sea, realmente se vaya para acá. Compra, para que tengan cuenta ya la personal de abajo, va a Granada. Alejo, los que están abajo pendientes. Sí, sí, cuente allí con el 65 Alejo. Estamos en la marea. Nosotros estamos aquí, estamos alrededor de 10 en contención. Pendiente que da explosivo hacia abajo. 14, estamos al lado de la mata. El explosivo va de la parte de arriba, parte trasera de la casa. 14, procede cuando pueda, cuando quiera. Estamos activados. Mándame las municiones para acá, para la parte de atrás de la casa. Mándame las municiones para la parte de atrás de la casa, que ya no tenemos. Copiado, Granada proceso. Activo funcionario, Granada proceso. Matine, positivo. Granada proceso. Granada. Dale. Se sale el fuego, señores. Copiado, se sale el fuego para la parte alta. Mora, ¿qué dice Mora? Que no escucho bien. Estamos aquí enfrente y desplegado aquí. El punto ya usted vio, pero es 15, los mismos se mantienen ahí. Hay que estar pelado ahí, no se estén escapando, ahí, hay que estar pelado. La parte de la maleta se encuentra ahí, mi mayor. La parte de la maleta, activado. El conductor de la 481, que suba. El 4 Pepe, ya va el P13, ya está en entrada aquí. Está bajando el cargamento pesado, mi mayor, con los comandos. Batardo, Mapanare. Positivo, Muñoz Batardo está aquí. Porque aparte de la gente del FAE, la policía, ¿en qué otro organismo hay aquí? Más nadie está autorizado a pasar esta intervención, más nadie. Jefe, Marcano, voy hablando con la gente del grupo acciones de comando. Tienen que dejar de disparar y mi mayor va a estar en ese tipo conveniente de la lanza. Una llamada para establecer estrategia. No disparen de abajo, que vamos bajando. Vamos con equipo completo. Marcano, acordona la parte de atrás de la casa en la parte alta. No baje. La parte de atrás, ponte de acuerdo con Eribatardo y Granado. Llama a Granado. Ya estoy con ellos, jefe, ya estoy con ellos, eso está acordonado, pero va bajando gente con pertrecho fuerte. Necesito que no disparen. Listo, va tarde, ya estamos acá, ya están llegando acá, ya vamos que tengo granado, ya vamos a coordinar aquí. Recarguen lo más que puedan allí, pero no bajen, pues aquí tenemos nosotros todo controlado con bastante personal. Lo necesitamos que estén arriba para tener el control. 14. Se sale el fuego. Jefe, aquí va a entrar en comunicación el comandante Mapanare, del para coordinar. Bataro Mapanare, tú tienes contacto con Franco. Mapanare, Alfa 6. Adelante. Adelante, Alfa 6 para Mapanare. Necesitamos los RPG urgentes, Mapanare, necesitamos los RPG urgentes porque tenemos comisiones acorraladas cerca del Vía Vivienda. Necesitamos que manden unos comandos para acá con este RPG, con el material bélico.
Es necesario lo que está en la línea. Esta es una coordinación y una organización. Porque aquí lo que hay es grupos disparando a su discreción por todos lados. Aquí no va a mandar absolutamente a nadie hasta organizar qué es lo que se va a hacer y planificar una operación. ¿Cuál es el punto específico de Mapanare? ¿Cuál es el punto específico para mandar un comando a buscarlo? Yo necesito reunirme con la gente, con el que esté más antiguo de los organismos de seguridad para poder trazar una estrategia. No puede ser un desorden, que es lo que hay aquí en este momento. Todo el mundo disparando a su discreción. Necesitamos, Alfa 1, los RPG en el área indicada para pasar a la segunda fase y la fase final. Ok, bastardo, pero vamos a reunirnos un punto para poder planificar, por favor. Dígame el punto y yo me reúno con ustedes y con la gente de DC para establecer una sola medida de lo que vamos a hacer. Ya estamos en combate, mi coronel, y aquí estamos ya metidos, lo que necesitamos es el apoyo arriba, ya estamos metidos. Pasa, es imposible. Necesitamos los RPG urgentemente para pasar a la segunda fase. Ah, está bien, perfecto, pero ¿dónde está para poder coordinar? Bajando a la izquierda, la primera entrada está allí, a la izquierda. Nombre un funcionario, un enlace para poder hablar contigo y para poder mandar para la venga. Mi coronel, estamos en todo el frente de la casa, no podemos desplazarnos en este momento. En todo el frente de la casa estamos haciendo combate. De 4 Pepe, ya mandé a Reyes, Robert Reyes, a buscarlo, a llevarlo ahí al sitio. Okay, es necesario prestar lo que está atención en la red, prestar atención, hay vehículos de la Policía Nacional que están obstruyendo la vía a los otros vehículos. Tenemos un equipamiento pesado que necesitamos bajar y no pueden bajar porque los carros están autocolocando la vía. Entonces es necesario que los conductores dejen esa vía de poder llegar, de acceso, a la desocupada. Porque tenemos problemas porque está toda la vía autocolizada con vehículos de la Policía Nacional que no permiten la bajada de los vehículos que tienen la carga pesada, interrogativo. De inmediato. Despejar la vía a todos los conductores. Le agradezco ahí a todos los 64 involucrados. Verifiquen con su personal lo que tengan la llave de los vehículos, la muevan inmediatamente. Todo. En sintonía. Mueve el vehículo si está todo dando allá arriba. Pepe, de una vez a buscarte a eso. Te mandé hace rato, Pepe. Sí, pero casi todos los conductores están desplegados, están en el sitio. Yo estoy aquí, ya están dando los vehículos, pero muchos vehículos están adentro, los conductores. 67 Flores, ya estoy coordinando eso aquí, ya tomaron casi toda la patrulla, ya está casi toda despejada la vía, Las unidades que se encuentran aquí son de los tácticos, y todos están adentro, mira. 67 González, ya la unidad que está autocalizando, ya la movieron, ya los comandos bajaron con el cargamento pesado, fue el que se reportó hace ratico por la parte de arriba, él lleva todo el cargamento pesado, los RPG. Llega aquí, hay que caminando, nada de vehículo, caminando. Y el equipo ahí, traerlo ahí, estamos aquí todos. Es positivo, mi comisionado jefe, ya ellos cargaron eso, lo llevaron cargado, pues. Ya bajaron hace 10 minutos. 64 Pepe, lo que hay es puro de los tácticos. Unidades atravesadas, puro de los tácticos, y los conductores no se encuentran aquí. Pepe, los tácticos están en combate. Bueno, ellos cargan las llaves, ellos cargan las llaves. Mira, Pepe, indíquele al personal ahí que la incursión acá a pie. Aquí unidades no se ve. Lo que se quiere es el equipo que está pidiendo de mayor y a pie, pues. Bueno, pero ellos quieren pasar con unos tanques. Ya ese personal bajó con ese cargamento, mi comisionado jefe. Ya quitaron un machito que está extorsionando aquí y bajaron todo a pie. Mayor Blanco, a la orden. Está viendo la vaina. ¿Quién es que quiere hablar? ¿Un coronel que quiere hablar? Yo no puedo salir de aquí, ya yo aquí estoy rodeado. La única manera de yo salir de aquí es que me hagan cobertura con el RPG, pues ya yo no puedo salir de aquí. Es más, yo para poder hacer la segunda fase necesito la cobertura de RPG. Ya yo tengo esto ya listo. Lo que falta es la cobertura de RPG. Hay que coordinar si nadie dispare con la avanzada, nadie dispare. Señores, segunda fase, nadie dispara, sino nada más la gente que está con el mayor. ¡Nadie dispara! Indiquen si copiaron, los que están en la parte de atrás, los que están en la parte del lado. Copiado, Muñoz, y aquí copiamos todo lo que estamos en la parte de atrás de la casa. Copiado. Todo lo de la maleza, copiado ahí las instrucciones. Copiado lo de la maleza y las instrucciones. Canal libre ahí. Nadie dispara, simplemente los comandos que están con Bastardo. Copiado, para que tengan en cuenta, por acá por este medio se les avisa cuando ya se vaya a usar material bélico para que todo el mundo se tome las previsiones. Canal libre. Muñoz, para que tengan en cuenta, por el lado aquí donde están parados los machitos también van bajando el material de RPG en dos cajas grandes.
Entonces, para que estén pendientes ahí, los cubran, porque ahí en la curvita, acuérdate que disparan de ellos de la casa donde están. Activo ahí. No está disparando nadie, dile que pase, que nadie está disparando. Nadie transmite, nadie transmite. Hay negociación en este momento, nadie transmite. Hola, Mapanare, prestándose toda la red, estamos preparando. Cuando yo le informe, va a comenzar un fuego de cobertura e inicia el disparo del RPG, para que nadie dispare. En breve le estoy informando. Copiado. A cargo de Granco, me copia. Adelante, Branco Muñoz, estoy al lado del mayor. Por favor, que vamos a disparar, silencio. Mando, presta atención. Tirador mi mando. 4, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Cese el fuego! ¡Dispararon hacia abajo! ¡No cayó donde tiene que caer! ¡Alto el fuego! ¡Cese el fuego! ¡No disparen! ¡Cese el fuego! ¡Mira, pongamos un operador que sepa parar el RPG! ¡Esto quisieron ver una locura! ¡Casi nos pasó aquí los comandos por al lado y hay una población ahí abajo! Falta uno, Rafael, espera. Prestándose la red, no vamos a disparar, viene el segundo. Por favor, disciplina de ruido, nadie modula. A mi mando, 4, 3, 2, 1, fuego. Eso no está dando en el blanco, por favor, eso no está dando en el blanco. Copiado, están buscando esta cobertura, mayor. Mira, aquí no estamos, ahí, por favor, tenemos funcionarios ahí, muy cercano a la casa, nosotros nos encontramos acá, y no están dando en el blanco, por favor. Alejo, repórtete, Cumarín. Se abrió un 12, estamos aquí metidos en el bote. Ok, copiado. Alejo, busca pestrecho, porque esa va está yendo para allá. Espera, espera, informe allí. Sí, porque si salimos somos blancos fácil y no podemos mover el monte, tenemos que quedarnos aquí, no hay más nada que hacer. Dice Gumarín, de igual manera ahí en el monte, sin mover el monte, y visualizando ahí la incursión. La casa. Va el segundo, pendiente. Si perder la cobertura de la casa, aléjense un poco lo más que puedan, y nosotros avisamos cuando estamos en progreso, los comandos que están alrededor. Copiado, estamos aquí bajo cobertura mientras lanzan el RPG. Va a aguantar, aquí va el segundo, aguántalo ahí, ahorita le informamos. Bueno, es el canal libre. Mora, ¿qué pasó, Mora? ¿Situación, Mora? Nada, lo mismo aún se mantienen, son ellos, aún se mantienen ahí. Estamos aquí, tenemos el perímetro aquí rodeado. Mira, que nadie esté grabando, allá están grabando arriba. El equipo táctico, ninguno tiene teléfono, comando. En cuenta. No, los que están arriba. Señores, esto no es una película, esto es un combate, no graben nada, señores. Está el mayor, comando, que se están llegando los cohetes allí donde se... El objetivo allí, comandante. Que cese el fuego. Objetivo en cuenta, ahora sí. ¡Alto fuego! ¡Alto fuego! ¡Deja que avance! ¡Cese en el fuego! ¡Alto Muñoz! ¡Abajo! ¡El que va a avanzar a la otra! ¡Alto el fuego! ¡Estamos avanzando los efectivos! ¡No dispara a nadie! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego, señores! ¡Nadie dispara! ¡Vamos avanzando los efectivos! ¡Nadie dispara! ¡Canal libre! ¡Nadie dispara! ¡Canal libre! ¡Alto el fuego! ¡Vamos avanzando con la unidad de la casa! ¡Alto el fuego! ¡Lo que está en el perímetro, no disparen! Confiado, están disparando a uno de adentro, aún están disparando ellos. ¡No disparen, que vamos ingresando a la casa! Los mismos son los que están disparando, ellos, desde adentro están disparando aún. ¡Nadie dispara, señores, nadie dispara! Los comandos, los tácticos no están disparando, son los tipos que están en la parte interna. Canal libre, la instrucción es la del mayor, nadie dispara, canal libre.
Señores, vamos ingresando. Por favor, no disparen porque podemos ser objeto de heridas. Señores, dejen que los comandos ingresen a la casa, que estamos de frente a la casa. ¡Nadie dispara! ¡Nadie dispara! Corriendo. Copiado, cuando vayan a hacer el ingreso, avisen para apoyar con los comandos que estamos al frente. Para que los comandos que estemos al frente apoyamos ahí para el ingreso. Vamos a hacer un avance simultáneo, Mora. Cuando ya yo te dije, vamos a hacer un asalto simultáneo. Calcula para que vaya bajando. Precaución, Mora. Agarra el cerro. Te va de una vez a la loma del cerro. Para que te cubra. Mora, va a subir el cerro de una vez. Va a subir el cerro. Ellos nos están esperando y nosotros a ellos. Así que vamos a avanzar simultáneo, Mora. Te pega de una vez al cerro y te protege con el vehículo. Ellos tienen granadas. Tienen granadas y el vehículo que está ahí, hay una presunción que tiene C4, tiene explosivo. A todos se cuenta, nosotros estamos justamente frente de ellos. Ahí avise para hacer simultáneamente el avance, copiado. Ojo con el arterio que está ahí, que tiene explosivo. Ojo con el arterio. ¡Bingo! 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 Mora, ahí nos vamos, Mora, vamos ahí, Mora, pendiente. Acá los mapanarios, tienen que estar pegando el TRPG. No es avanzar los mismos, lo menos no es avanzar. Aún se mantienen adentro. Nadie dispara de arriba ni de los lados. Vamos a esperar que los comandos ingresen a la casa, que ya están entrando a la puerta. Sí, para los que van a incluir ese tipo de casa, ese tipo de vivienda, tiene lo que se llama sobrado, la parte de arriba donde lo que es el triángulo. Lo que es el triángulo, eso lo usan como maletero, para que tengan en cuenta allí, tomen previsiones. Batardo, pues aquí nosotros en la parte de arriba no se está disparando. Recibido, Fauno, recibido. Estamos aproximando. Adelante, adelante, Fauno, adelante. Necesita de arma de fuego. No, ya vamos para adelante, Fauno, ya lo que fue. Ok, pendiente cualquier cosa, estoy aquí arriba, donde está el grupo comando. Positivo el ingreso, para apoyar. Yo les aviso. Pendiente con laterio. Ellos quieren activar laterio. Pendiente que va el avance. Va la aproximación, nadie dispara. Nadie dispara, va la aproximación. Simplemente van a disparar los comandos que están en la aproximación. Más nadie dispara. 10 metros los vestidos. Pendiente con laterio. Parte alta, no dispare que ya está el personal ahí. No disparen. Vete al primer vehículo para donde está el arterio. Vete al primer vehículo donde está el arterio. Tenemos visión del arterio. Ah, se está activando con granada, pendiente. ¿Qué situación? Lo que están ingresando. Avanza, amor, que ya estamos aquí, avanza. Esperen la orden del mayor Bastardo. Nadie dispara. Métela para el arterio. Pasó la granada. Pendiente con la granada que la están roleando. El Bastardo, yo bajando ahí ya. Nadie dispara, sino los que están en la casa. Ya están los comandos en la casa, nadie puede disparar del perímetro, por favor. Los comandos están dentro de la casa, por favor no disparen los que están afuera en el perímetro. Nadie dispara, canal libre. Pendiente ahí que están en la parte de arriba, los sujetos están en la parte de arriba de la casa, pendiente. Están en la parte de arriba de la casa, los sujetos están en la parte de arriba de la casa. Están disparando hacia nosotros. El segundo anillo no dispara. Coño, diga la granada, diga para el segundo piso, no le dejes aquí, para el segundo piso. Todo el triángulo, comandante, todo el triángulo. Vamos a hacer reconocimiento por los pisos, nadie se confía, aquí tenemos un sótano. Pendiente, nadie dispara, personal en la parte interna, pendiente, nadie dispara. Pendiente con la parte de arriba, no estoy viendo la parte de arriba. Pendiente, que está un lateral de la ventana. Un comando herido. Los que están afuera, la ambulancia que pase, la ambulancia. Comando herido. Tenemos tres heridos acá arriba, por favor, suban para buscarlo, rápido. Están disparando, precaución ahí, mi mayor, precaución. Tres comandos heridos, por favor. Nos dieron a Eke. ¡Los conductores de la Tacoma! ¡Vamos a rescatar a ese
compañero, está comando bien. El comando hay que va bien, va bien. El comando hay que va bien, vámonos, seguimos la batalla. Tenemos un comando más arriba aquí, Muñoz, mamá, esto lo que lo saquen ya. Ya es que se está sacando, ya es que se está sacando. Ya lo sacamos, ya lo sacamos. Está arriba, Dios mío, está arriba, Dios mío. El que está en la parte de afuera, prepara una unidad para ir sacando a un comando aquí. ¿Qué ha herido? Diga, mi comisionado jefe, listo. Alta 1, necesitamos apoyo, apoyo, alta 1, apoyo. Va bajando una Jailú, va bajando una Jailú. Se encuentra allí en la Pérez Carrera, donde están los funcionarios heridos. No tenemos teléfono acá, Reina, lo que tienen ahí los compañeros, ahí indicando los nombres, para hacer un triaje acá de los nombres. Sargento, el mayor Escalona. Mayor Escalona está acá en la... Bueno, ¿y está aquí en el sitio? Sí. Otro táctico, Jesús Nava, herido. Y alegado, Pérez Hernández José. Se copió, comandante. 33 Bracamonte.